Hola, bienvenidos a mi canal The Alien. Yo soy Aline von Rouge y en este video les voy a mostrar algunos outfits de ropa con este estampado de leopardo o de guepardo. Bueno, este es de guepardo. Y voy a mostrar algunas combinaciones de ropa que pueden hacer. Como pueden ver acá atrás tengo un desastre, pero es porque estoy pasando por un momento difícil. De este lado tengo ropa y aquí tengo unos abrigos. El color, bueno, los estampados de leopardo o guepardo, lo ideal es que los combinen con colores sólidos, como puede ser negro, beige, café, caqui, me parece que también. Ahorita vamos a hacer la prueba, porque de esta manera resalta mucho más el patrón de color. Y bueno, este es uno de los outfits. Ahorita les voy a mostrar todos. Este es el que les mostré hace un rato. Me lo puse con estas botas. Así se ve totalmente combinado con negro. Vamos a hacer la prueba con los diferentes colores que les indiqué hace rato. Ay, perdón. Este es el primero, es un abrigo color beige. Y vamos a ver qué tal combina con este estampado de guepardo. Así, bueno, no se ve mucho, pero aquí ya se ve. Siento que combina, aunque se podría ver mejor. Este otro es un tono un poquito más oscuro. De hecho, esta la compré en Shein. Es talla de niña, de 11 a 12 años. Pero es que mido 153 centímetros. Es esta. Siento que esta se ve mucho mejor que la otra. La otra es enorme. Y el otro color que les mencioné es el color. ¡Ay! Es el color caqui. Esta es una gabardina de Calvin Klein. Y a esta. ¡Ay! Bueno. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. ¡Ay! ¡Ay! Espero no hayan visto nada. Es esta. Ay, esta se ve bien. Esta es de mis favoritas. A mí me gusta cómo se ve, pero ya depende de los gustos de cada quien. Estos son los colores que yo combinaría con estampado de leopardo. Este es el segundo outfit, es una blusa negra con una falda de tul que tiene este tipo de estampado de leopardo. Así es como se ve con todo negro. Yo la usaría con unos zapatos negros, pero les voy a mostrar cómo se ve con unas botas que tienen un estampado de leopardo. Algunas prendas sí me gusta cómo se ven. Esta no sé. Ahí me dirán ustedes si se puede combinar dos veces estampado de leopardo, si se ve bien y con qué color les gusta más combinarlo. Este me parece que es el tercer outfit que les muestro. Es un pichi de leopardo
que compré en Shein lo puedan usar. Bueno, yo lo uso con un cinturón y con este liguero. También lo he usado con botas, también con zapatos color negro. Y este sí combina bien con beige. A mí me parece que se ve bien con este. A mí me gusta mucho cómo se ve. Parece que este es el cuarto outfit que les muestro. El último no sé si lo mostraré porque se me hace muy, muy atrevido. Entonces, no sé si, no sé aún si lo usaré. Este es un abrigo de leopardo con todo lo de abajo color negro. Y pues sí, resalta mucho el estampado de leopardo cuando lo combinas con negro. Este es el quinto, es el último. Es un body de leopardo, solo que este body son puras tiras atrás. De hecho, no puedes ni usar brasier ni nada. Y eso no me gusta. Pero encima puse este otro body de red. Estos, los dos son de Shein. De hecho, la falda también. Y estas calcetas de gatito también las pueden encontrar ahí. Y así es como se ve. Yo no lo usaría, pero pues si les gusta una combinación así, tampoco se ve mal. Bueno, creo estos eran todos los outfits que iba a mostrar en este video. No olviden darle like, comentarme si les gustó alguno de estos outfits. Y si tienen alguna idea para otro video, también me lo pueden poner ahí. Voy a subir estilos de ropa de anime, kawaii, gótico también podría subir. Y pues nada más, mi estilo. Y pues no olviden dar like, suscribirse y nos vemos en mi siguiente video. Bye.